Muñez, seguimos de Los Ángeles, California, porque no nos podemos todavía ir a ningún lado. Tenemos que seguir encerrados en la casa, haciendo sueños realidad. De aquí para allá, de allá para acá, sigo sin moverme pues mucho más de este pedacito, Muñe, porque es que también... Es que aquí es donde mejor pega la luz en esta casa, Muñe, pues, y la verdad es que hoy, cumpliendo una vez más mi compromiso con ustedes de estar acá, Muñe, todos los días mientras pasa esto, todos los días, que no vaya a tener yo por ahí una lagaña. Estas uñas, Muñe, esas uñas nada que se caen. Mira eso, es que no tengo, me entró una lana como al ojo. ¿Qué será? Es que... Y toca como con una mañita, Muñe, porque esas uñas son peligrosas, pues... Bueno, también, bueno, ya he hecho tanta cosa, Muñe, en esta casa. Ya arreglé los platos, ya barrí, ya trapié, ya arreglé todo, Muñe. Mire, ya eso por allá, la cocina limpia, impoluta, o sea, como, no en pelota, impoluta, como limpia, pues limpia todo. Y hacía mucho tiempo quería usar estas mascarillas, Muñe, porque es que tengo tanto para hacer, pues que, ¿por qué no hacerme una mascarilla, cierto? Una mascarilla, pues, norteamericana, que esto, como sea... Lo bueno, pues, es que tengo, es que parece una gallina, mire, otra vez, ahí está. Y un avión, Muñe, Muñe, ¿para dónde va ese avión, el coronavirus? Ya se fue el avión, me descuido. Sí se están lavando las manos, Muñe, sí están guardando reposo en la casa. No se pongan por allá a salir ni nada, mantener la calma, sobre todo. Hay que mantener la calma, Muñe, esto porque no quita, no abre. Yo creo que estas uñas ya esto está que se cae, pues, Muñe, porque es que ya decía 7 días con la pega, pero una pega norteamericana que dura mucho. Me tocó un cuchillo, un momentico. Ahí ya abrió. Siempre he tenido mucha curiosidad de utilizar estas mascarillas norteamericanas. Es que están nuevas, Muñe, porque es que en estos tiempos de estrés, en estos tiempos de tanta tensión, Muñe, qué bueno uno poderse consentir. Tenemos 3 opciones, cuidado, pues. 3 options. Mire, pues, tenemos la pore minimizing. O sea, que esto es como para que usted los poros... Tengo la piel más o menos, Muñe, no tengo la... Tengo una lanita. Ay, pero mire, tan efectiva la uña como entra donde nunca nadie había entrado. Me gustan estas uñas también, que mire, me ayuda a limpiar el diente. Es que esto es lo bonito de estas uñas. Voy a lavarme las manos un momentico, ya vengo. Entonces esta es pore minimizing, o sea, como para minimizar los poros también. Esta calming, o sea, para calmar. Y esta es nourishing, nourish, como que es como para abrazar, pues también. Ay, a mí abráceme, Muñe, a mí abráceme, póngame la verde. ¿Qué es lo bueno de esto? Que uno se lo echa 15 minutos y luego se la quita. ¡Ay, Muñe! Es que esas uñas, es que no tengo vida. No tengo vida por ociosa. Y mire, viene con su espatulita también. Hoy vamos a probar una, en estos días probamos la otra, porque también, Muñe, tanto tiempo acá en la casa metida, tendré tiempo de probar las 3, que es lo importante también. Mire también la uña para sacar esto tan importante. Esto es como una cosita ahí. ¿Y esto cómo se pone? Mire, dice que esta tiene alga. Esto es como de mar, alga. Más que es a powerful facial treatment. O sea, esto es un tratamiento muy poderoso diseñado para mejorar la salud y la apariencia de la piel. Mire, tan importante mejorar la salud y la apariencia de la piel. Esto es para exfoliar la piel y liberar powerful antioxidant protection. O sea, como la... Los antioxidantes, o sea, le limpia la cara, pues, mejor dicho. Y es rico en nutrientes, es rich in nutrients. Ábralo y échese todo lo que usted quiera. Desired amount. Eso hay más o menos, bueno, lo entiende. Luego usted se lo pone por toda la cara, pulidito, como parejo, evenly, o sea, parejo. Avoiding eyes and lips. Claro, uno tiene que evitar los ojos y tiene que evitar los labios, porque uno por ahí habla y uno por ahí mira. Entonces, por ahí, eso no. 10, 15 minutos. Tengo tiempo, pues, muy bien. Y luego, inmediatamente, usted se la lava. No se la puede dejar más tiempo porque tiene una allergic reaction. Mire esa uña tan importante como para señalar. Si usted tiene una piel muy sensible, Vamos, pues, a ponernos esto. Mire, pues, ¿cómo es esto? Es como pintando. ¡Píntame! Usaría la canción, pero aquí me cobran mucho en YouTube por lo de los derechos. Un saludo a Elvis Crespo. ¡Oh! ¡Qué frescura! Mire, ya sentí el efecto.
¿qué mascarillas usan ustedes en la casa, Muñe? Que es que yo ya ni mercado tengo para hacerme mascarillas. Me toca las artificiales de estas acá. Eso huele raro. Eso no huele a... No huele a alga, huele como a nalga. ¡Mentiras, Muñe! ¡Mentiras! Pero mire ella, ¿cuántas se tuvo que haber echado para quedar toda cubierta en eso? Yo ya me eché medio tarro y nada, eso me... Eso huele como a... Como a rarengue. Pero mire también ahí tan bonito como va creando la textura brillante. Es que ahorita la gente se está haciendo muchas mascarillas con la comida. Y yo entiendo, Muñe. Pero no, Muñe, porque es que la comida es... Pues la comida. O sea, ¿yo qué me voy a poner a hacer? ¿No untarme ahorita eso? No, en cambio que esto no me lo puedo comer. Mire, no... Siento el poder abrasador de la mascarilla. Y ahora esperamos, pues, también. Ya me quiero quitar el Muñe ya. Es que ya llevo, Muñe, como... ¿Cuánto llevo ya con esto? Ya, bueno, 10 minuticos más, pues, Muñe, 10 minuticos más. De estas cosas no me gusta que vienen en... Mire toda esa cantidad de plástico, eso ya... Eso toca reutilizarlo, reciclarlo, todo. Vamos a un corte de comerciales y ya volvemos, pues, que ya van a pasar los minuticos, pues, con esta mascarilla. Sexy empresaria, sé tú, que ni el coronavirus nos detenga. Volvimos del corte comercial en Muñe, demasiado contenta pues con esta mascarilla Nourishing, o sea que me abraza, que me, como que me cuida también un poquito, me la va a jugar, ya me desesperé. Mira esta distancia, parezco como el carnaval de Barranquilla, Muñe, mi país Colombia, ¿qué ha pasado, Muñe? Ya cuídense mucho, quédense en la, ahorita hablamos, me va a jugar. Toca tener cuidado con esas uñas, Muñe, porque en cualquier momento se entierra uno eso en los ojos y no se da cuenta. ¡Ah! ¡Ay, me rayé la nariz! ¡Muñe, una toalla! ¡Help! Gracias, Muñe, por ver el videito. Ahorita hablamos que me encanté. Mañana nos vemos. Que... ¡Ah! Chao. Suscríbanse y coméntenme ahí las cositas, Muñe, que ahorita que me lave en la cara los leo. Chao, pues. Acompáñenme, pero desde la casa, Muñe, desde la casa. Que... ¡Ay, me echó! ¡Ah! Esto me... Muñe, ahorita... ¿Cómo dejé? Espera. ¿Cómo pongo esto acá? Esto se me enredó. No. Dios mío, bendito, que se me caigan esas uñas ya, pues. Esto no apaga. No apaga yo aquí.